Las magníficas instalaciones del Hotel Barceló Varadero, un año más, acogieron la presentación de la subida a Guía de Isora. Dairo Rodríguez es el nuevo presidente de la escudería del municipio. Vamos con una manga de entrenamientos oficiales, intentar que la bajada sea rápido todo el tiempo que estemos para bajar, lo vamos a perder en el tema de las asistencias. Nos gusta llegar, beber agua, poner gasolina, comernos un bocadillo, pero no nos gusta bajar rápido. Yo estoy de acuerdo que cuando todo el mundo corre, lo mejor de la subida es la bajada. Pero si lo mejor de la subida es la bajada, no nos quejemos porque no tenemos asistencia. Si lo hacemos todo rapidito, más tiempito de asistencia, nos comemos el bocadillo con la familia, disfrutamos y volvemos a empezar. Juan Miguel Yagüe, director del Hotel Barceló Varadero. Nosotros empezamos junto con el primer proyecto hace 6 años en esta ocasión y empezamos con muchísima ilusión, con mucha humildad y desconociendo mucho. Hemos ido aprendiendo en los años y creemos que este año podemos dar un paso más allá. Nosotros siempre nos hemos volcado con la prueba, con el alojamiento de los pilotos. Muchos se desplazan desde alguna parte del norte de la isla y por su comodidad o su familia que les acompaña en estos casos, pues, se pueden alojar por unos precios más económicos de lo que encuentra un cliente al uso que viene ese fin de semana. José Rivero, concejal de deportes de Guía de Isora, agradeció la presencia de autoridades y comentó la apuesta por la prueba desde el ayuntamiento. Agradecer e invitar nuevamente a que acudan a la subida, porque es muy importante para todos nosotros. Ya Dailo lo comentó, se sentó con nosotros, en este caso a través de Marcos y él, directamente con el alcalde y conmigo antes de las elecciones. Fue un compromiso que cogió el ayuntamiento de que esta subida tiene que estar donde debe de estar. Yo creo que el alcalde lo puede rectificar, pero yo creo que es lo que estamos intentando entre todos. En este caso, nuestro nuevo paso con esta nueva junta directiva de la escudería. Y nosotros como ayuntamiento no íbamos a dejarlos atrás. Así que es recuperar lo que siempre Guía de Isora se ha merecido y ha tenido. Por eso es que tomen el esfuerzo, sobre todo esos 2 días, sobre todo con el respeto que tiene que tener el público en general, los aficionados, porque sin ellos esta subida no puede ser lo que realmente debe ser. El compañero Ian Montgomery adelantó algunos detalles de las pruebas. Apertura de inscripciones que ya lleva desde el pasado día 25 de junio, el día 17, a partir de las 8 de la tarde, se llevará a cabo el cierre de inscripciones. El día 22 llevaremos a cabo la publicación de la lista de inscritos también en la escudería Tance Isora Motor Sport y en la página web isoramotor.com. Ahí estará toda la información a partir de las 8 de la tarde. Recuerden, día 22 de julio. El día 24, eso es viernes, de 4 a 7 de la tarde, verificaciones administrativas según horario de convocatoria, muy importante para los pilotos. Todo ello en el Centro de Creación y Formación Joven de Playa de San Juan. Quizás uno de los sitios, no sé si se dice adrede o no, pero es de los más bonitos que hay a nivel nacional para hacer unas verificaciones. El pasaje que hay en la parte baja, la dirección de carril arriba, es espectacular. Centro de Creación y Formación de Joven de Playa de San Juan, que también llevará a cabo, como digo, esas verificaciones técnicas de 4:30 a 7:30. A las 8 se constituirá el Colegio de Comisarios Deportivos en el propio centro de datos, en este Centro de Creación e Información Joven de Playa de San Juan, y nos iremos hasta las 8 de la mañana, que será el momento en el que se lleve a cabo la publicación de la lista definitiva autorizada a tomar la salida. 8:45, briefing obligatorio para todos los pilotos, y a las 9 será el momento en el que tomaremos toda la salida desde el parque cerrado rumbo a la línea de salida. Gracias, evidentemente, al gran trabajo que hace la policía local, esa coordinación de pasar los coches desde Playa San Juan hasta la línea de salida, que es espectacular, como digo, esa coordinación para ir llevando coches a la línea de salida. A las 10 de la mañana será el momento en el que comience la manga de entrenamientos oficiales. La primera manga de entrenos oficiales a las 10 de la mañana. A continuación, y según convocatoria del director de carrera, estarán muy atentos los pilotos a ese mensaje, megafonía, por cierto, que también vamos a instalar ya no solo en el parque de trabajo, sino en los puntos de la prueba para seguir promocionando de alguna manera el tema de la seguridad. Habrá esa megafonía, como hemos hecho en años anteriores. Y en la TF463 se llevará a cabo también la segunda manga oficial, también según convocatoria del director de carrera. Al finalizar la segunda manga oficial, ya saben que entre la primera manga oficial y la segunda se llevará a cabo un pequeño parque cerrado, es obligatorio según reglamento, pues está estipulado pasado la línea meta, y nada más terminar la primera manga oficial se irán 150 metros más adelante a la derecha, habrá habilitado ese parque cerrado y los pilotos tendrán que pasar, como digo, y los aficionados tendrán que tener en cuenta esa media hora de parque cerrado. Sobre las 4 de la tarde, 3:30,
se llevará a cabo la rueda de prensa de los vencedores en la sala de prensa del Centro de Creación. El amigo Monchi estará a cargo de todo ese trabajo. Gracias, Monchi, por estar también con nosotros y sobre todo en este momento tan, tan importante para nosotros. 4:30, publicación de la clasificación final y a continuación la entrega de trofeos. Todo ello, vuelvo y repito, en el Centro de Creación y Formación Joven de Playa de San Juan. Benito Rodríguez, presidente de la Federación Tinerfeña de Automovilismo, felicitó a la nueva junta directiva de la escudería. La verdad que, bueno, sabemos que el listón está bien alto, hay que trabajar un montón. Estoy seguro que con el equipo y con el apoyo que tienes detrás lo vas a conseguir. Y nada, yo creo que Guía siempre ha querido y ha estado en lo más alto del automovilismo y estoy seguro que si se lo proponen lo van a conseguir nuevamente. Yo felicitarlo, mi enhorabuena y que el día 24 y 25 podamos disfrutar todos de una buena carrera. María del Cristo Pérez Zamora, consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, felicitó a todos los que trabajan y han trabajado por esta prueba y también habló de la seguridad de la misma. Pues darle las felicidades a Dailo o el pésame, no sé, las felicidades, ¿no? Las felicidades. Ánimo. Vienes con muchas ganas, estás muy serio, pero yo creo que eso es la responsabilidad. Te tengo que dar también las felicitaciones porque eres muy contundente. Las instrucciones ahora las has dado muy claras a los pilotos, o sea que yo creo que quedó, hasta yo misma me quedé así como diciendo, bueno, pues habrá que hacer lo que dice, pero de verdad que hay que tener claro en la vida lo que uno quiere y yo creo que tú lo tienes muy claro y lo sabes transmitir, así que muchísima suerte a ti, a todo tu equipo. Yo creo que se ha dicho todo, o prácticamente todo, la seguridad, yo creo que en eso debemos insistir y yo voy a ir más allá de lo que dijo José antes, yo creo que, y tanto Dailos también, muchas personas se juegan muchísimo, ponen su firma en esos planes de autoprotección y de seguridad y son responsables de que pues a algunas personas no hagan lo que se les aconseja que deben de hacer. Así que yo creo que, como bien decía Ian, a los medios de comunicación que están hoy aquí, muchísimas gracias por estar nuevamente, pero ustedes son ahora los que deben de difundir a todos esos seguidores y esos aficionados y aficionadas que se van a trasladar a este municipio para disfrutar de la prueba, que hagan pues caso de todas esas medidas que se les aconsejan deben de seguir. Pues a los medios, en este caso a la seguridad, a la policía, muchísimas gracias, porque además tanto las policías locales como las guardias civiles siempre van muchísimo más allá de su responsabilidad, de verdad que muchísimas gracias por el trabajo que hacen. Cerró este acto el alcalde de Guía de Isora, Pedro Martín, comentando la ilusión de volver al Campeonato de España. Cuando el concejal me planteaba la posibilidad de retomar nuevamente esta prueba, cuando estaban cerca las elecciones, más allá de estos comicios electorales o de cuáles fueran los resultados, teníamos claro que queríamos seguir apoyando esta iniciativa. Y lo hacíamos por muchas razones. La primera y para mí fundamental, que detrás de este proyecto estaba no el ayuntamiento, sino una escudería, la escudería Isora Motorsport, a la que conocemos bien. Sabemos de su buen trabajo. Sabemos que es una garantía de que las cosas saldrán bien. Y sobre todo, es importante para nosotros, porque cuando la prueba finaliza, cuando todo termina, tenemos yo como alcalde, desde luego, la tremenda satisfacción y el orgullo también de que nuestra prueba al final siempre acaba muy bien puntuada, en ocasiones como la mejor puntuada. Y eso para un municipio es importante. No solo esta es una prueba deportiva, es una tarjeta de visita de Guía de Isora hacia el resto de la isla y en ocasiones hacia el resto de España. Que ustedes sean capaces de pilotar, y nunca mejor dicho, este proyecto para nosotros es no una manera de trabajar conjuntamente, no es hacer ningún favor, es una manera de reconocer un trabajo que al tiempo pone en primera línea a Guía de Isora. Recordemos, la subida a Guía de Isora Trofeo Barceló Varadero se va a celebrar los días 24 y 25 de este mes de julio bajo la organización de la escudería Isora Motorsport. Desde el Cronómetro Cero te invitamos a colaborar y ayudar en la seguridad.